Revista Weldon presenta Café con, un espacio para los emprendedores. Saludos amigos de la revista Weldon, nuevamente estamos en este espacio Café con y en esta oportunidad tengo el agrado de tener a una coterránea que ha emprendido en nuestro país, en Chile, y bueno, nos viene a mostrar todo lo que ha hecho con este emprendimiento que se encarga de la chocolatería. Les presento a Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, muy bien, gracias a Dios. Estamos, bueno, encantadas de estar acá para conversar un poco sobre lo que ha sido nuestro trabajo a lo largo de los últimos 12 años. Y bueno, acá estamos de verdad muy agradecidos pues de que nos den esta oportunidad. Mira, tengo entendido que tienes 12 años de trayectoria, pero también hay todo un bagaje de experiencia. ¿Dónde aprendiste tú la chocolatería, que ya vamos a ver en detalle todo lo que trae? Sí, mira, nosotros los últimos 20 años en Venezuela vivíamos en Barquisimeto. Ahí trabajamos por otros 12 años en litografía y bueno, hubo un momento en que decidimos así como que darle un vuelco completo a la vida. Estuvimos en un pueblito muy icónico en cuanto a chocolate en Venezuela que se llama Barlovento y de ahí venimos enamorados. No hemos parado de, digamos, de hacer cursos, de seguir aprendiendo, investigando sobre todo lo que tiene que ver con el cacao y el chocolate. De actualizarse. Bueno, aquí hay algo muy interesante que, como están viendo en sus pantallas, son estas tabletas o listones personalizados donde ustedes pueden conseguir tanto feliz cumpleaños como te quiero mucho, con una textura y una pintura que para mí es súper impresionante y además atractiva. Miren estas paletas que son ideales para las fechas patrias que pronto estaremos celebrando en Chile. Y ese dominó que para mí es súper emblemático porque este juego me encanta mucho. Ay, qué bueno. Y entonces yo me comería todos los chocolates después de jugarlo. Pero también tenemos estas presentaciones como esta que nos trajo nuestra amiga Ingrid para la revista Weldon, que son unos chocolates institucionales o corporativos en este caso. Así que Ingrid, ¿cómo te ha ido con este tipo de presentación acá en Chile? Sí, bueno, nosotros estamos realmente arrancando, ¿no? Le hemos dado énfasis, hincapié a nuestras barras saborizadas. Trabajamos con las tres líneas de chocolate, chocolate negro 63%, chocolate sin azúcar y chocolate con leche. De cada una de esas tabletas, que son estas que están acá, que ya van a ver, tenemos seis sabores distintos: pistacho, naranja, cajú, almendras, maní y nuez. Eso, digamos, que es lo que le estamos dando, digamos, un mayor fortalecimiento. Ya estamos en algunas tiendas. Básicamente hemos seducido a las tiendas que tienen que ver con lo light, con lo alternativo, ¿verdad? Y me preguntaste específicamente por la línea de las barritas personalizadas. Bueno, esa barrita yo la quiero mucho porque la trabajamos muchísimo en Venezuela. Y bueno, porque es muy versátil, porque tiene, bueno, va desde que hagas una barrita para un cumpleaños, una boda, hasta que hagas una barrita para un evento que puede ser corporativo, que puede ser un hotel, un restaurante. Es una barrita muy, muy versátil. Si la gente de repente que nos está viendo en este momento dice, yo quiero, sobre todo para estas fechas patrias, hacer este pedido, o yo soy dueño de una empresa y quiero para mis empleados, darles este detalle. ¿Dónde te podemos conseguir, Ingrid? Sí, nosotros estamos en las redes como arroba Bariquí Chocolatería, Bariquí con B pequeña, y por el teléfono más 569-998-3269. En todo caso, aquí en pantalla están viendo los números de teléfono y también las redes de Bariquí Chocolatería, porque este emprendimiento se viene con todo. Así que felicitaciones a todos aquellos emprendedores como Ingrid, que están trayendo cosas importantes para Chile, cosas para sumarle a la sociedad y que, por supuesto, deliciosos para nuestro paladar. A ustedes gracias por su atención. Hasta un próximo Café con. Revista Weldon presenta Café con, un espacio para los emprendedores.